desde hace más de 10 años estoy negociando con la compañía Mune Cacao, haciendo depósito para recibir ganancia, un por ciento, ¿verdad?, mensual. Tengo aproximadamente 3 certificados de una cantidad que no voy a mencionar, no voy a decir, pero hasta el momento estaba la compañía muy sólida, nunca habíamos tenido problemas, ya yo tengo más de 10 o 12 años con ellos y de momento surge esto. Nosotros queremos que por favor la compañía, los representantes nos den una explicación, porque somos padres de familia, somos gente trabajadora que hemos luchado con nuestras manos, con nuestro esfuerzo, con el sudor de nuestra frente. No es dinero que nos lo hemos ganado fácil, ha sido luchando, trabajando año tras año para que ahora venga a suceder una cosa así. Queremos una explicación, queremos que nos den, que nos expliquen, que nos den un avance, algo, qué van a hacer con nosotros. Somos cientos de personas que habemos todos en la misma situación. Es lo que queremos, que den la cara, que nos expliquen qué es lo que van a hacer con nosotros, que nos den una esperanza de algo, por lo menos. Pues, porque no queremos llegar hasta las consecuencias que sean más lamentables, vamos a decir, pero necesitamos que alguien se nos enfrente y diga algo, qué es lo que van a hacer con nosotros. Desde hace más de 10 años estoy negociando con la compañía Mune Cacao, haciendo depósito para recibir ganancias, un por ciento, ¿verdad?, mensual. Tengo aproximadamente 3 certificados de una cantidad que no voy a mencionar, no voy a decir, pero hasta el momento estaba la compañía muy sólida, nunca habíamos tenido problemas, ya yo tengo más de 10 o 12 años con ellos y de momento surge esto. Nosotros queremos que por favor la compañía, los representantes nos den una explicación, porque somos padres de familia, somos gente trabajadora que hemos luchado con nuestras manos, con nuestro esfuerzo, con el sudor de nuestra frente. No es dinero que nos lo hemos ganado fácil, ha sido luchando, trabajando año tras año para que ahora venga a suceder una cosa así. Queremos una explicación, queremos que nos den, que nos expliquen, que nos den un avance, algo, qué van a hacer con nosotros. Somos cientos de personas que habemos todos en la misma situación. Es lo que queremos, que den la cara, que nos expliquen qué es lo que van a hacer con nosotros, que nos den una esperanza de algo, por lo menos. Pues, porque no queremos llegar hasta las consecuencias que sean más lamentables, vamos a decir, pero necesitamos que alguien se nos enfrente y diga algo, qué es lo que van a hacer con nosotros.